Wow. Ich bin einem Traum. wow, estoy en un cool. sueño. Ich Genial, sueño. Ich Yo sueño. Ah, ich estoy en un sueño clase. Ah, oh, den le echaré un buen vistazo a eso, el sueño. Haben wir denn da? Oh, ¿a quién tenemos aquí? ¿También estás soñando? ¿O es solo una copia que veo aquí? Creo que estamos soñando. ¿Puede ser esto? Sí, creo que sí. De todos modos, estoy en un... tú también. Oh, sí. ¿Y quién es la dama elegante? No tengo idea de dónde estamos. En ton todo un poco extraño. Sí, parece un poco como el país de los sueños. Aquí. ¿País de los sueños? Sí, ¿Palmeras? Sí, ¿cómo lograste entrar en el sueño? Estaba justo así. Sí, estaba mirando las manos antes y dije, oh mira, se ven muy diferentes. Mis manos se parecían a mis manos. Normalmente solo tienes 8 o 9 dedos o 12. Así que estaba un poco inseguro al principio. Sí. Entonces logramos soñar. Sí, queremos explorar el sueño un poco. Sí, yo también lo diría. Vamos, sí, de acuerdo. Hola señoras y señores, aquí están de nuevo después de mucho tiempo. Los Matrixers. Con la linda Shiva y el súper simpático Jonathan. Sí, bienvenido a los Matrix. Y hoy nuestro tema es: soñando juntos. Oh sí, tengo que decir que es un tema apasionante, porque muchos me han preguntado si es posible que dos personas se encuentren en el mismo sueño. Puede. Veámoslo así. He tenido algunas experiencias con sueños juntos. Tú también, ¿verdad? Y en el caso de los sueños compartidos, parece que dos personas que tal vez estén acostadas en una misma cama, preferiblemente tienen la oportunidad de concentrarse en el mismo sueño o de. Decídete a entrar en el mismo sueño. Y, por supuesto,. La ventaja es que pueden soñar juntos, experimentar aventuras juntos, transformar el sueño juntos según sus propios deseos, lo que quieran. Todos ustedes saben lo que pueden hacer en un sueño lúcido o sueño lúcido puede hacer algo así. Y allí podrían volar juntos, explorar el mundo de los sueños y cosas por el estilo. Sí. Recientemente tuvimos un sueño juntos, pero no lo sabíamos. Pero a la mañana siguiente lo hablamos. Oye tú, estaba en un club contigo esta noche y él dijo que sí, yo también estaba en un club contigo. Y creo que era una especie de realidad objetiva que existe fuera de nuestra realidad. Tipo de permanente. Una realidad alternativa. Sí, una realidad alternativa. Así que sí. Exactamente. Y estuve allí hace unos 10 años. Y también puedes volar en este mundo. Eso significa que no es solo nuestra realidad física en 3D. Y luego volé a este club. Y luego me saludaron viejos conocidos y me dijeron, sí, hombre, has vuelto y. ¿Qué has estado haciendo? Y me pareció totalmente divertido que volviera después de 10 años y me hablaran de sus vidas. Y eso fue muy emocionante. Así que no has estado en este mundo durante diez años, por así decirlo, ¿no? Aparentemente no te vieron por diez años. Exactamente, y luego voy allí de nuevo y luego tú también estabas allí. Sí, interesante, interesante. Mirar, sí, sí. Bueno, no lo supimos hasta que nos despertamos. Oh, mira, tuvimos un sueño juntos. Ambos visitamos la misma realidad al mismo tiempo. Y por supuesto, cuando te encuentro en un sueño, por ejemplo, pienso al principio que esto es solo algún Shiva alternativo. Y ahora no el Shiva que conozco también aquí. Y eso es lo que acepté en este sueño. Pero fue solo después que nos dimos cuenta, oh mira, ese es el problema de no volverse lúcido en el sueño. Sí, exactamente. Y es importante que se... Cuenten los sueños a la mañana siguiente y luego esperen haber tenido un sueño juntos, con los mismos recuerdos. Bueno, los sueños no son tan personales como crees, res. No tenemos la realidad absolutamente subjetiva. Pero también hay niveles oníricos donde se pueden encontrar y experimentar cosas juntos, que luego se acercarían a una realidad mucho más objetiva. Tal vez queramos decirles a nuestros espectadores cómo podemos alentarlos a soñar juntos, tal vez una técnica o algo así. Ahora es principalmente para parejas o para personas a las que les gusta dormir juntos en una cama. Así. Ah, Nunca sabes, no sabes, tal vez un buen amigo o un amigo más. No se sabe exactamente. Y eso va de la siguiente manera: Te vas a la cama por la noche. Sí, juntos no uno encima del otro, sino uno al lado del otro. Por supuesto que decides soñar juntos. Por supuesto, no puedes influir de alguna manera en dónde terminas ahora. Aunque eso es definitivamente posible, de... pero no te preocupes por cómo se supone que debe ser, cómo se supone que debe verse ni nada. Una inteligencia superior o su yo superior, por así decirlo, hace eso. Solo planee soñar juntos y si funciona, su yo superior los llevará a un sueño a ambos al mismo tiempo. Así que no pienses en el sueño, solo cuenta la intención de soñar juntos. Lo mejor es dormirse con esta intención como último pensamiento. Sí, exactamente. Y cuando se acuestan uno al lado del otro en la cama tan cómodamente, ambos se enganchan uno al lado del otro. Sí, conéctalo muy bien. Y esa es una vieja técnica india para poder soñar juntos. Los indios dicen que si quieren soñar juntos, pueden desgarrarse cambiando de la realidad de la vigilia a la realidad del sueño, sí, incluso en todas las direcciones posibles. Eso es correcto, así que tienes que mantenerte en ello. La mejor manera de intensificarlo es agarrar tu brazo. Entonces, entonces sí que también te agarres el brazo para que no te desgarren durante el cambio. Es una antigua técnica de los nativos americanos. Por supuesto, existen otras técnicas para soñar juntos. Por ejemplo, una técnica con la que también trabajé un tiempo. El punto era que elegiste específicamente un sueño. De hecho, Creas un sueño, por así decir, puedes crear una ciudad real, por ejemplo. Pueden sentarse en grupos de dos, tres, incluso diez, no importa. Y construir una ciudad común. La ciudad entonces recibe un nombre. En ese tiempo teníamos la ciudad de Elon, así la llamábamos. Y luego tenemos casas así, algunos de nosotros pintados. Se hizo un mapa de cómo se ven las casas allí, cómo se ve el bosque. Así que en realidad un poco como estos, estos jugadores de rol. Entonces, ¿cómo se llaman? Juegos de rol, juegos de rol, golpea justo ahí. Y hay bastantes juegos de rol que puedes jugar como este y eso se hace un poco allí. O tal vez en Life Roll en Estelar, Roll y similares. También hay un poco de trabajo involucrado en la asignación de roles o estar en ciertos entornos donde tal vez vivan los orcos, o los elfos o los elfos oscuros, u otros guerreros o algo así. Y ese es el punto, que se sienten juntos y construyan sobre esta ciudad, que también imaginen la ciudad en su mente. Luego, cuando te acuestas por la noche, las 10 personas no necesitan estar en una cama para esto. Eso también es una gran ventaja. Y no tiene que entrelazarse en rango y archivo, ni nada. Por supuesto que ustedes también pueden. Amigos, ¿quién querría colchones así en el salón? Claro, puedes hacerlo si quieres, pero no. Es necesario con esta técnica. Puedes construir sobre esta ciudad, lidiar con ella todos los días, incluso si te acuestas por la noche, imagina esta ciudad. Todos los cuadros que se han pintado, todo lo que se ha acordado. Puedes hacer cascadas allí, torres, castillos. Puedes crear lo que quieras en esta ciudad. Y cuantos más pensamientos e ideas tengas sobre esta ciudad, más se hará realidad. Tengo una idea. Hemos estado en esa estación de tren con el agujero negro antes. Eso ya existe. Podemos encontrarnos allí también. Entonces saltemos al hoyo y veamos qué pasa. Sí, esa también es una posibilidad. Sí, claro. Así que sueñen, sueñen juntos. También hay un término en inglés para eso. Se llama compartir sueños. Puedo mostrar eso de nuevo. Y así. Compartir sueños o soñar juntos es una posible habilidad para usar como soñador lúcido. Pero tampoco hay que estar lúcido. Hemos visto. No tenemos que hacerlo. Sí, cuando ambos nos conocimos en el club, tampoco estábamos lúcidos en ese momento. Y luego también puede trabajar para volverse lúcido en este sueño, como puede haber visto en nuestros créditos iniciales. Estábamos lúcidos entonces. Sí. Así que no necesariamente hay que estar lúcido para soñar juntos. Una cierta claridad es suficiente. Y, por supuesto, depende de tus habilidades de memoria. Entonces, por supuesto, nos encantaría que dejara comentarios. Por ejemplo, ¿alguna vez han soñado juntos? ¿Tienes otras técnicas para soñar juntos o ideas y sugerencias? Sí. Y. ¿Cuáles son tus experiencias con los sueños comunes? Sí, eso sería muy bueno. Algunos comentarios. ¿Qué has experimentado ya? ¿Ya lograron soñar juntos? Estaríamos interesados. Porque no mucha gente puede hacer eso, tengo que decirte. Así que necesitas un poco más de tiempo que organizar una noche para hacerlo. Así que bien puede ser que necesite días, semanas, tal vez incluso algunos meses. Depende de lo motivado que estés. ¿Qué importante es eso para ti y qué emocionante lo encuentras? Si tienes sentimientos al respecto, por ejemplo, encontrar lo emocionante, encontrar lo emocionante, entonces seguramente funcionará más rápido que si piensas, oh, sí, vamos. Probemos, intentemos. Y si no funciona, jugaremos una ronda de disparos en primera persona. Entonces tal vez no funcione tan bien. O te pasa al azar como con nosotros. Por inadvertencia. Sí, tuve este sueño común varias veces. Casualmente, debo decir, pero ya lo había planeado un par de veces y luego funcionó. Pero. Tuve experiencias más comunes en cuerpo astral con otros. Así es más fácil conocerse y compartir experiencias allí. Por otro lado, lograr una experiencia fuera del cuerpo es más difícil que los sueños lúcidos. Entonces, ¿cómo convertir? Siempre hay pros y contras en alguna parte. Todavía tengo golosinas para ti. A saber, Jonathan escribió un libro. Se trata de soñar juntos. ¿Cómo se llama el maravilloso libro? Tania está soñando. Es realmente muy dulcemente escrito y muy emocionante y perspicaz. Sí. Pero ahora no es no ficción. No, no es no ficción. Es una novela de fantasía para jóvenes y mayores, diría yo. Pero instructivo. Sí. Es educativo y todo lo que se investigó allí, etc. Todo auténtico. Y sí, muy emocionante. Tania sueña aquí. También disponible en Amazon como ebook Kindle, pero no como un libro físico real. No. Encender. Solo está disponible como ebook Kindle para descargar, ver y leer. Muy emocionante. Solo puedo recomendar. Sí. También soñaron juntos en el libro. Y mucho. Casi siempre, solo todo el tiempo. Puedo decir que son muy buenos en eso. Instante. Fácil sin práctica. Simplemente... A... Sí, también pensé en cómo debería hacerlo en un libro para que la gente se acueste y luego comience a soñar juntos. Algo así como decir en la película o en la película que tienes que concentrarte en mover ese objeto con tu mente. Y fracaso. Y ups, la cosa se mueve. ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Motivación? No, no. Porque nadie quiere mirar los 523 intentos de antemano donde no funcionó, ¿entiendes? Y ese fue también el caso en mi libro. Bueno, no quería confrontar al lector con la frecuencia con la que Tania intentaba practicar soñar junto con los demás. Así que lo había puesto en una frase. Tania practicó soñar 523, funcionó 524. Sí, pero hay que decir que Tania también tiene mucho talento. Sí, claro. Además, le pasó más o menos sola. Ah, claro. Suerte, sí. A la lúpulo. Ups, por lo tanto, esperamos sus comentarios. ¿Habéis soñado alguna vez juntos? ¿O qué tan emocionante encuentras el tema? Y sí, es posible que nos veamos. Si desea intensificar sus sueños y aumentar el recuerdo de los sueños, hoy mostraremos anuncios. Y estas son frecuencias realmente brillantes. Incluso los animales reaccionan ante ellos, como hemos descubierto. Se agarran allí y luego se duermen. Es decir, estas son las ondas alfa para potenciar el recuerdo de los sueños. Así que frecuencias realmente brillantes. ¿Puedo recomendarlo? Sí. Si dejas que las frecuencias funcionen en silencio durante el día, etc. Escucha, entonces promueve la memoria de sus sueños. Exactamente www. Sí, es mejor que escribamos el enlace exactamente a esta frecuencia a continuación en la descripción. Si estás interesado. Por supuesto, también hay muchas otras frecuencias para sueños extraños, sueños locos y otros sueños. Pero es mejor por ahora. Sí, también recomendaría las ondas alfa para soñar juntos, para que también puedan recordar sus resultados conjuntos. Porque quién sabe cuántas veces has soñado con alguien. Y no recordaba. Ese es el primer problema. Fin publicitario. Entonces, hasta la próxima, diría o... Oh. Yo también diría que sí. Qué bueno que estabas allí, con los Matrixers. Chao.